¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Hemos sido invitados por la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica a visitarlos el día de hoy aquí en Punta Arenas. Veamos una cápsula con información de interés y ya regresamos. Si bien desde 1950 existía interés por parte de la comunidad puntarenense de contar con educación superior, fue hasta 1975 que, al promulgarse la Ley Ferreto o del Atún, existió el presupuesto para la instalación de un servicio descentralizado de la sede occidente de la Universidad de Costa Rica en Punta Arenas. Luego de muchas gestiones, es hasta el año 1992 que se declara como sede regional del Pacífico. En ese mismo año, gracias al apoyo de la universidad y otras instancias educativas, se inicia el traspaso del terreno que pertenecía al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, INCOP, para dos años después contar ya con edificio propio. A partir de ese momento y gracias al apoyo gubernamental, se inicia la ampliación de la infraestructura y con eso la diversificación de la oferta académica, la acción social y la investigación. Además, en el año 2005, se inician las labores del Colegio Científico dentro de la misma universidad. Es con este crecimiento de la infraestructura y las alianzas y apoyos de instancias regionales que se ha logrado consolidar la presencia de la Universidad de Costa Rica en el Pacífico. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Vamos a hablar con la máster Marieta Villalobos Barrantes, quien es profesora e investigadora de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Marieta, bienvenida a Conciencia y muchas gracias más bien por la invitación. Con mucho gusto. Debo decir que también usted es la coordinadora de investigación de esta sede. Sí, señor. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de un tema interesante que de una u otra forma habíamos tratado también cuando estuvimos visitando la sede de Guanacaste, programa que pasamos hace unas semanas, la violencia dentro de las instituciones educativas, una perspectiva desde las vivencias de los y las estudiantes de secundaria de la región Pacífico Central en el periodo 2010 al 2012. Uh-huh. Y la primera pregunta que tengo para usted, Marieta, es si la violencia juvenil se ha incrementado en Punta Arenas en los últimos años. Bueno, la investigación lo que trabaja y lo que se propone es determinar de alguna manera las percepciones que tienen los jóvenes y las jóvenes sobre la violencia que viven dentro de sus colegios, ¿verdad? Entonces, de alguna manera no tenemos referencias sistemáticas de que si ha aumentado o ha... En la provincia. Lo que tenemos son las referencias como se hicieron, el estudio se hace dentro de las instituciones. Tenemos referencias que prácticamente los docentes nos dicen que sí, es la referencia que ellos tienen y que ellos nos dan de la percepción que ellos tienen de que la violencia se ha incrementado, de que el nivel de agresión de los jóvenes se ha incrementado, de que ya no es indisciplina, de que ahora es de alguna manera actos violentos donde intervienen cuchillos, donde intervienen armas, donde intervienen pandillas, donde intervienen de alguna manera pandillas ajenas a la misma institución. ¿Y esto ocurre particularmente a nivel de secundaria? El estudio fue básicamente enfocado a nivel de secundaria. Pero este incremento de lo que estamos mencionando es en secundaria. Exactamente. A nivel de primaria no tenemos ningún parámetro que nos indique que es la misma situación. No. El estudio no nos enfocamos a la parte de primaria, no. Hablemos un poquito de la metodología. ¿Cómo procedieron ustedes? A ver si nos cuenta en detalle más o menos cómo fue que se desarrolló el proyecto de investigación. Bueno, el proyecto de investigación... Ya lo desarrolló porque ya terminó el proyecto, el periodo 2010-2012. Sí, ¿verdad? Sí, el proyecto terminó en el 2012. Sin embargo, hemos seguido trabajando la parte desde la sede, hemos seguido trabajando la parte de la educación, uh-huh. Muy interesados desde la dirección, desde la investigación, no abandonar la parte educativa que nos parece un componente muy importante de alcanzar para el desarrollo de la provincia de Punta Arenas y específicamente la zona de influencia de la sede del Pacífico. Pero
Entonces, ¿qué es lo que hacen específicamente, digamos? ¿Qué hicieron ustedes cuando iniciaron el proyecto? Sí, el proyecto se formula pensando en determinar cuál es el significado que le dan los jóvenes a los actos y a la violencia que ellos viven dentro de sus colegios. Entonces se proponen básicamente tres técnicas metodológicas para investigar. Se trabaja con grupos focales, se trabaja con dibujo proyectivo, que desde la parte psicológica tiene es una técnica muy importante para trabajar, porque permite de una manera natural, de una manera espontánea, trabajar y explorar vivencias, explorar imágenes, explorar situaciones que de otra manera para los muchachos y las muchachas es más difícil expresar, y para ellos es más fácil expresarlos en un dibujo. Entonces se propuso la técnica del grupo focal, la técnica del dibujo proyectivo, y se hicieron algunas entrevistas individuales con algunos jóvenes. ¿Cuántas personas participaron en el estudio? En total se participaron 122 muchachas y muchachos, ¿verdad? En su mayoría fueron muchachos de octavo y de décimo año los que en su mayoría participaron. La selección de estos muchachos fue de alguna manera espontánea, de acuerdo a la posibilidad que tenían los docentes, los orientadores, de formar los grupos. De alguna manera eso fue un poco difícil hacerlo por la misma situación de los colegios, por la cuestión de los horarios. Entonces hubo que coordinar mucho con los mismos orientadores para poder conformar los grupos y hacer dos grupos focales en cada colegio, que eso Correcto. Fue lo que se hizo. Tenemos que hacer una pausa, Marieta, pero dejo planteada la pregunta: ¿cuántas instituciones, cuántas personas en cada una de las instituciones participaron en el estudio? Pero lo desarrollamos en el siguiente segmento. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la máster Marieta Villalobos, profesora e investigadora de la sede del Pacífico. Marieta, ¿cuántos colegios? ¿Por qué esos colegios? ¿Cuántas personas en cada uno de estos colegios? Cuéntenos esa fase metodológica. Bueno, la selección de los colegios se hizo básicamente considerando la anuencia que tuvimos de parte de los directores, de los orientadores, para seleccionarlos, ¿verdad? Teníamos propuestos más colegios, lo que pasa que por dificultades... Son seis, ¿verdad, Marieta? Seis colegios. Entonces recibieron seis respuestas positivas. Muy positivas. Las otras colegios no tuvimos respuesta, entonces no se seleccionaron, porque había que coordinar, había que hacer muchas coordinaciones, seleccionar grupos, que nos dieran los espacios para poder hacer los grupos focales, que nos dieran el espacio para hacer las entrevistas individuales con los estudiantes, ayudar a coordinar toda la logística de los permisos al ser menores de edad, ¿verdad? Se tiene que hacer toda una gestión ahí con los padres de familia. Entonces todo esto... El consentimiento informado, ¿quién lo firma? Los padres de cada uno de estos muchachos firman el consentimiento informado del padre o el encargado. O el encargado, claro. Yo como responsable del proyecto. Entonces había una serie de logística ahí, recoger todos estos documentos, que si no contábamos con la ayuda de algún orientador, de algún director para hacer la recolección de todo esto, pues iba a ser muy complicado, ¿verdad?, tener los datos y recoger la información. ¿Ustedes entrevistaron también a algunos profesores de esos centros educativos? Sí, se entrevistó. ¿Personal administrativo también? Sí, la primera fase del proyecto consistió en una fase de diagnóstico, que fue donde se visitó, se hizo entrevistas a orientadores, se entrevistaron los directores, se entrevistó algunos profesores, ¿verdad? Y realmente ahí se hizo como un diagnóstico de qué es lo que estaba pasando en esos colegios. Ahí recogimos información sobre la violencia o el nivel de violencia, un poco desde la percepción de ellos, ¿verdad?, de que tenían sobre todo esto que está pasando en los colegios, en unos más, en otros menos. No todos los colegios tienen el mismo nivel de violencia, ¿verdad?
Participaron al final seis colegios. Participó el científico de la sede del Pacífico. Participó el Liceo Emiliano Odio en Esparza. Participó el Liceo Bando Chan en Barranca. Participó el Liceo Chacarita, el José Martí y el técnico del Roble. Esos fueron los seis colegios. Y debemos destacar que obedeció a una respuesta muy positiva por parte de la dirección de cada centro y no por ningún grado de violencia que previamente se haya determinado. No fueron seleccionados, no fueron de ninguna manera seleccionados por el nivel de violencia. La selección de los colegios fue básicamente por la anuencia que tuvimos. Por la anuencia que se tuvo. En estos Hablemos de resultados, Marieta. ¿Cuáles fueron los logros más importantes, los hallazgos, resultados de a partir de este proyecto de investigación que ya finalizó? Sí, bueno, los hallazgos son interesantes en el sentido de, primero, el interés de la investigación es visibilizar la problemática de la violencia y básicamente desestigmatizar la violencia educativa y esta violencia que se dice que es de los adolescentes. ¿Por qué desestigmatizar esta violencia del adolescente? Porque cuando uno empieza a hablar con el adolescente, se empieza a dar cuenta que hay violencia en muchos niveles de la institución. Y además que no solo hay violencia en la institución, sino que casualmente las instituciones que son más violentas o que se refieren como más violentas, los mismos estudiantes, los docentes, son instituciones que no por casualidad están inmersas en una comunidad, en un ambiente que en la misma zona de Punta Arenas están caracterizadas como comunidades muy violentas. Entonces, los colegios más violentos están absorbiendo las problemáticas de las comunidades en donde ellos están. Consideramos que la institución es extremadamente porosa de todo lo que está alrededor de ellos. El clima educativo que se da en los colegios permite que las problemáticas de afuera penetren a la parte ambiental y al clima educativo de las mismas instituciones. Entonces hay una reproducción de problemáticas de adentro para afuera y de afuera para adentro, ¿verdad? Entonces es una situación ahí muy, muy... ¿Fueron capaces ustedes de encontrar un factor común denominador en todos los casos de violencia en instituciones educativas de Punta Arenas? Cada instituto. Estoy pensando en drogas, estoy pensando en alcohol, estoy pensando en el núcleo familiar, el modo de crianza familiar. Acordémonos que la investigación se basa en las referencias que hacen los jóvenes, claro, de lo que ellos consideran que está pasando en la institución. Básicamente todos los jóvenes refieren y entienden muy bien la violencia, ¿verdad? No podemos decir que los jóvenes no saben qué es violencia. Ellos razonan muy bien la violencia. Eso es a nivel informativo. Ellos saben muy bien que hay violencia psicológica, que los empujones son violencia. Incluso dicen muchos, y ese es un factor común, la violencia, los jóvenes que se pelean aquí es porque vienen a reproducir la problemática de sus hogares. Ellos lo manifiestan, en todos los colegios lo manifestaron así. Hacen referencia a las drogas, hacen referencia a las pandillas que hay, hacen referencia a la vagancia, que dicen es por la vagancia que hay violencia. Hay violencia porque se quedan en los pasillos y ahí pasan toda la mañana. Hay violencia porque enjachan, hay violencia porque quieren llamar la atención, hay violencia porque quieren darse a conocer, porque quieren ser populares. A veces son violentos porque quieren ser populares. Entonces, ese es como el común denominador en todas las, digamos, las manifestaciones que ellos nos dan sobre la violencia. Y ellos la explican muy bien y la conocen muy bien y la razonan muy bien. El punto aquí interesante es que cuando ellos viven la violencia y ellos forman parte de esa violencia, entonces ya ahí justifican esa violencia.
¿verdad? Interesante esto, sí. Eso es interesante. Sí. Por ejemplo, hay un juego que tienen en un colegio que se llama La Chapita. Después de haber dicho y explicado que la violencia es patadas, empujones, etcétera, resulta que la chapita es el que no detiene la chapita con el zapato y se le sale la chapita del círculo, le dan masilla. A ese se le van todos encima. Interesante. Entonces resulta que después de haber racionalizado muy bien la violencia, empiezan a justificar que el juego de la chapita no es violento. No es violento, interesante. Permítame hacer una pausa, Marieta, porque eso está muy interesante. Ya regresamos. Estamos conversando con la máster Marieta Villalobos sobre violencia en instituciones educativas de Punta Arenas. Decíamos, el juego de la chapita, algunos consideran que no es violento, Marieta. Uh-huh. Para algunos no es violencia y para otros sí. Cuando nosotros le preguntamos, bueno, después de que creíamos que entendían la violencia, resulta que entonces, ¿por qué? Si se dan patadas, ¿por qué crees que no es violencia? Si nos acabas de decir que la violencia es darse patadas, empujones, ¿y por qué crees que entonces ahora esto no es violencia? Ah, porque se metió a jugar voluntariamente. Eso es bien. Esa es la justificación. Ah, entonces si yo... La violencia si únicamente yo, cuando es obligatoria. Exactamente. Entonces ahí hay una serie de racionalizaciones que una de las propuestas del proyecto y una de las propuestas que tenemos para abordar la violencia, que considero que es una de las más interesantes, no es una propuesta mía ni de nosotros, es una propuesta de otras psicólogas, es abrir espacios de producción subjetiva, es abrir espacios a los jóvenes donde ellos puedan hablar de la violencia, donde ellos puedan hablar de lo que les pasa, donde ellos puedan canalizar todas estas situaciones, todos estos actos, todas estas inconsistencias, todas estas racionalizaciones que a veces no calzan, que puedan hablar sobre esto y ser confrontados sobre Marieta, esto. Marieta, ¿hay diferencias de género? ¿Las mujeres más violentas, los hombres más violentos? ¿Alguna diferencia estadísticamente significativa? ¿O no lo analizamos? No lo analizamos y las referencias que tenemos es que se pelean por los novios. Los noviazgos son una de las causas de las violencias que ellos perciben. Todo es desde lo que ellos dicen, ¿verdad? Entonces, refieren que los noviazgos ocasionan muchos pleitos entre ellos, cómo manejan estas rivalidades. A veces ellos, la única manera que saben para manejar esto es a través de un acto violento. Uh-huh. De enjaches, ¿verdad? Todo esto que es como muy popular entre ellos y entonces ya ahí son como los gérmenes de todas estas violencias que incluso no existe una sola violencia, ¿verdad? Son muchos tipos de violencia, incluso está contextualizada, cada colegio tiene sus formas distintas de dinámicas socioeducativas, ¿verdad? Que unos colegios permiten más estos actos, otros colegios tienen un mejor control de estas situaciones y ahí es donde viene toda la parte preventiva. ¿Qué estamos haciendo en esa línea de prevención? Creo que es muy poco lo que se está haciendo, ¿verdad? Yo creo que, y no es culpa, ahí no es, se trata de culpar a nadie, yo creo que es más bien una cuestión de planificar mejor cuál es la meta que queremos lograr, cuál es el proceso educativo que queremos tener, cuál es el tipo de pensamiento, cuál es el tipo de conocimiento que queremos lograr. Y eso está muy relacionado, Marieta, con el papel de las diferentes instituciones, digamos, que podrían estar involucradas en la temática, el PANI, por ejemplo, el MEP. ¿Qué papel cumplen estas instancias? Bueno, tendrían y deberían cumplir un papel fundamental de articulación, ¿verdad? El problema de la violencia no es de una sola institución. Y el abordaje debe ser integral. Debe ser integral. Si no es integral, es muy difícil incidir en algo, ¿verdad? El problema tiene que ser abarcado a nivel integral. Cuando uno
empieza a trabajar con violencia y empieza a definir quiénes son los violentos y quién, realmente qué es lo que pasa en la violencia educativa, lo que termina uno pensando es que la violencia que viven los colegios es una condición social, es una condición que se está estructurando desde la sociedad, desde la misma estructura socioeconómica, es donde se está estructurando esta violencia, porque es una violencia donde se ven desigualdades, es una violencia que responde a desigualdades, es una violencia que responde a inequidades, es una violencia que responde a un deterioro impresionante de las familias de aquí, de esta zona, familias uniparentales, donde a veces la mamá es la única que tiene que velar por estos niños y a nadie le importa, ¿verdad? No hay una instancia que apoye. Entonces es una problemática donde hay que ver con políticas equitativas, ¿verdad? Darle más a los que más necesitan, ¿verdad? Velar por estas familias más que requieren de más apoyos para... Hablando de ese abordaje integral de por parte de diferentes instituciones, ¿quién la acompaña a usted en esta investigación? En la investigación me acompaña una investigadora docente de la sede del Pacífico, el máster Lisbeth Mora Elizondo. Ella actualmente es la coordinadora de acción social y hemos trabajado juntas ya mucho psicóloga tiempo. Psicóloga también. Ella es educadora en la enseñanza del inglés y psicopedagoga. Y otra compañera psicóloga, Laura Stiller, que también participó en la investigación y hemos hecho un equipo de trabajo bastante bonito, bastante bien. Seguimiento. Ustedes terminaron el 2012. ¿Hay algún seguimiento que ustedes le estén dando a esta temática? Seguimiento no. Hemos hecho las jornadas de investigación. Hemos hecho, después del 2012... hemos presentado la propuesta en dos jornadas más. Hemos hecho talleres junto con Lisbeth, hemos hecho talleres para los colegios, pero no enfocados tanto a la violencia, sino un poco sobre lo que está pasando a nivel educativo en la región. Entonces, ¿ya han tenido la oportunidad ustedes de retribuirle a la comunidad, digamos, parte de los resultados de esta investigación? Sí, después de que terminó el proyecto, hicimos una devolución de resultados. Un taller lo hicimos aquí y se invitó a los 6 colegios participantes. Se formuló un proyecto. A los estudiantes. A los estudiantes, no a todos, porque no podíamos albergar a todos, pero se invitó a una representación estudiantil, se invitó a los orientadores que colaboraron en el proyecto. Y se invitó a todos los directores, no llegaron toda la representación de los 6 colegios, pero llegaron 4 colegios. A los 4 se les dio un documento. Perfecto. Donde se les destacaban los puntos más importantes. Destacaba la caracterización de cada colegio. Se hizo un análisis a nivel global de la situación de los 6 colegios con una... ¿verdad? Entonces sí se hizo una devolución. Eso es importante. Sí, y se ha estado dando los resultados en otros excelente. Espacios. Muchísimas gracias, Marieta. Interesante y desde luego que eso merece continuar, digamos, con un proyecto similar al cabo de cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Para ver cómo es el comportamiento en ese sentido. Y muy importante la prevención. Yo creo que ahí tenemos que apostar a eso. Sí. Muchísimas gracias. Y gracias por invitar de nuevo a Conciencia Punta Arenas. Con mucho gusto, bienvenidos. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Vamos a hablar con la máster Marieta Villalobos Barrantes, quien es profesora e investigadora de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Marieta, bienvenida a Conciencia y muchas gracias más bien por la invitación. Con mucho gusto. Debo decir que también usted es la coordinadora de investigación de esta sede. Sí, señor. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de un tema interesante que de una u otra forma habíamos tratado también cuando estuvimos visitando la sede de Guanacaste, programa que pasamos hace unas semanas. La violencia dentro de las instituciones educativas, una perspectiva desde las vivencias de los y las estudiantes de secundaria de la región Pacífico Central en el periodo 2010 al 2012. Uh-huh. Y la primera pregunta que tengo para usted, Marieta, es si la violencia juvenil se ha incrementado en Punta Arenas en los últimos años. Bueno, la investigación lo que trabaja y lo que se propone es determinar de alguna manera las percepciones que tienen los jóvenes y las jóvenes sobre la violencia que viven dentro de sus colegios, ¿verdad? Entonces, de alguna manera no tenemos referencias sistemáticas de que si ha aumentado o ha... En la provincia. Lo que tenemos son las referencias como se hicieron, el estudio se hace dentro de las instituciones. Tenemos referencias que de prácticamente los docentes nos dicen que sí, es la referencia que ellos tienen y que ellos nos dan de la percepción que ellos tienen de que la violencia se ha incrementado, de que el nivel de agresión de los jóvenes se ha incrementado, de que ya no es indisciplina, de que ahora es de alguna manera actos violentos donde intervienen cuchillos, donde intervienen armas, donde intervienen pandillas, donde intervienen de alguna manera pandillas ajenas a la misma institución. ¿Y esto ocurre particularmente a nivel de secundaria? El estudio fue básicamente enfocado a nivel de secundaria. Pero este incremento de lo que estamos mencionando es en secundaria, exactamente. A nivel de primaria no tenemos ningún parámetro que nos indique que es la misma situación. No, el estudio no nos enfocamos a la parte de primaria, no. Hablemos un poquito de la metodología. ¿Cómo procedieron ustedes? A ver si nos cuenta en detalle más o menos cómo fue que se desarrolló el proyecto de investigación. Bueno, el proyecto de investigación... Ya lo desarrolló porque ya terminó el proyecto, el periodo 2010-2012, sí, ¿verdad? Sí, el proyecto terminó en el 2012. Sin embargo, hemos seguido trabajando la parte desde la sede, hemos seguido trabajando la parte de la educación, uh-huh. Muy interesados desde la dirección, desde la investigación, no abandonar la parte educativa que nos parece un componente muy importante de alcanzar para el desarrollo de la provincia de Punta Arenas y específicamente la zona de influencia de la sede del Pacífico. ¿Qué es lo que hacen específicamente, digamos? ¿Qué hicieron ustedes cuando iniciaron el proyecto? Sí, el proyecto se formula pensando en determinar cuál es el significado que le dan los jóvenes a los actos y a la violencia que ellos viven dentro de sus colegios. Entonces se proponen básicamente tres técnicas metodológicas para investigar. Se trabaja con grupos focales, se trabaja con dibujo proyectivo, que desde la parte psicológica tiene es una técnica muy importante para trabajar, porque permite de una manera natural, de una manera espontánea, trabajar y explorar vivencias, explorar imágenes, explorar situaciones que de otra manera para los muchachos y las muchachas es más difícil expresar y para ellos es más fácil expresarlos en un dibujo. Entonces se propuso la técnica del grupo focal, la técnica del dibujo proyectivo, y se hicieron algunas entrevistas individuales con algunos jóvenes. ¿Cuántas personas participaron en el estudio? En total se participaron 122 muchachas y muchachos, ¿verdad? En su mayoría fueron muchachos de octavo y de décimo año, los que en su mayoría participaron. La selección de estos muchachos fue de alguna manera espontánea, de acuerdo a la posibilidad que tenían los docentes, los orientadores,
de formar los grupos. De alguna manera eso fue un poco difícil hacerlo por la misma situación de los colegios, por la cuestión de los horarios. Entonces hubo que coordinar mucho con los mismos orientadores para poder conformar los grupos y hacer dos grupos focales en cada colegio, que eso fue lo que se hizo. Tenemos que hacer una pausa, Marieta, pero dejo planteada la pregunta: ¿cuántas instituciones, cuántas personas en cada una de las instituciones participaron en el estudio? Pero lo desarrollamos en el siguiente segmento. Ya regresamos.